te tomas, que me gente más bonita, gracias por existir. Es un saludo muy, muy mío, muy nuestro. Es un milagro estar vivos en el planeta un día más. Yo siempre digo, cuando nos fuimos a acostar la noche anterior, nadie sabe si se despierta el otro día. Ahí se entiende el verdadero milagro de cada día en el planeta. Es un milagro, es un milagro. Y al milagro hay que honrarlo. Al milagro hay que agradecerle. Al milagro hay que acompañarlo. ¿Cómo? Con gratitud, con bendiciones, dijimos bendecir, con merecimiento, con entusiasmo, con alegría. Todo esto despertando con ustedes. Yo despertando con Claudio, ya me presenté muy bien en el otro programa, Claudio María Domínguez aquí. Y si alguien no hubiera visto el primer programa, tendría que verlo, porque conté gran parte de mi historia, que es lo que nos lleva de haber sido literalmente pobres socialmente, de no tener para comer, a poder generar una vida abundante, pero no solo abundante por el departamento bonito y el auto fino, que auto ni siquiera me han interesado mucho en la vida, abundante en oportunidades, abundante en viajes, en expansión de conocimientos, abundante en sentimientos bellos, en que la salud acompaña al cuerpo, abundante en canto, en baile, en abrazos, en besos, en compartir, en inspirar a que la gente crea en sí misma. Eso es el despertando ya mismo, en estos momentos. Yo era el típico, ya dijimos, periodista mediático, el que ustedes hubieran visto en tantos programas cubriendo las grandes crónicas culturales, cinematográficas, los festivales, el deporte, los eventos políticos, los documentales, que ya eran más interesantes. Y de la noche a la mañana decidí entrevistar seres espirituales que me ayudaran a mí a entender cuál es el sentido de la vida, que es con lo que vamos a empezar con este programa. Y contra viento y marea, contra todos los que me decían que era ridículo pretender que me recibieran los grandes líderes espirituales de distintas religiones en distintos continentes, yo sentí que me lo merecía. Y que si íbamos con el micrófono en la mano en forma humilde diciéndole, a ver, Madre Teresa de Calcuta, Papa querido, Sai Baba, Dalai Lama, usted puede ayudarnos a entender para qué estamos acá, a dónde nos vamos cuando nos vamos, de dónde venimos. Yo sé que me va a tocar ese despertar. Dicho y hecho, terminamos viviendo durante años, mucho tiempo con estos seres benditos, y yo de ahí más de un vuelco. Empecé en mis programas simplemente a contar qué era nuestra mayor obligación frente a la existencia, ser felices. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Ahí está el kit de la cuestión. ¿To be or not to be? ¿Cómo somos felices de una vez por todas? Le diría Shakespeare a Hamlet. De eso vamos a hablar ahora. Les doy un primer intento en este bloque. Yo estaba en la India, entrevistando a distintos maestros espirituales. Me hablaban de Sai Baba, que era como un Jesús para 1.200 millones. Dije, claro que quiero ir a verlo. Me dice, no, no es tan fácil. Él no autoriza a cualquiera. Sus charlas se llenan de millones de devotos que van del mundo, pero no creo que lo dejen entrar con una cámara de filmación. Yo dije, lo único que pretendo es preguntarle si usted es Dios, si no es Dios, cómo podemos captar el merecimiento y la divinidad interior, cuál es el sentido de estar encarnados. Y se reían todos los asistentes y decían, todo el planeta quiere preguntarle eso. Bueno, hagamos una cosa. Yo les presenté un material mío, con el Papa, con la Madre Teresa de Calcuta, con el Dalai, con seres muy interesantes, y se quedaron impresionados y dijeron, muy bien, se lo ve usted muy ecuménico. Ecuménico significa respetuoso de todas las religiones, y creemos que usted puede preguntar con respeto. Yo era joven, tenía 30, 33 años en esa época. Dice, yo creo que esto puede interesarle mucho al Swami. Swami es el maestro. Swami, todos los Swamis, los maestros. Al otro día me dicen, usted está invitado a hacer el reportaje. Dije, ¿cuándo? Ah, no, eso lo decidirá él. Usted está invitado a ingresar con la cámara al gran templo en el que usted va a ver miles y miles de personas, y Sai Baba aparece, usted lo va a ver como flotando entre la multitud, y él sabrá en el momento en que usted podrá
hacerle las preguntas. Pero usted ya tiene una autorización. ¿Sabe lo que significa entrar con una cámara al templo? No cualquiera. Solamente los devotos, documentales devocionales. Dije, bueno, el Swami sabrá lo que habrá que hacer. Llegué al otro día muy temprano. No negado. Yo nunca fui descreído. Yo siempre tuve un fenómeno de fe interior. De que había algo mucho más que el mero cumplimiento de funciones biológicas. Que había mucho más en la vida que me pica, me duele, no vino, no me llama, quién me quiere, quién me rescato, qué dan hoy por televisión, qué comemos mañana, qué negocio han abierto o han cerrado con la pandemia. Había algo más en mí. Llegué muy entusiasta, muy tempranito en la mañana, llovía, dije, pucha, justo hoy. Y a las 5:00, en el momento en que se abrían las puertas, lo que se llama el Purnachandra, un lugar muy hermoso, y aparecía Saibaba, frenó la lluvia. Y el sol salió como si se abrieran las aguas del Mar Rojo en los 10 mandamientos. Dije, qué interesante este fenómeno espiritual, físico, climatológico en la India. Bueno, aparece Saibaba flotando entre la multitud, porque el efecto visual era él moviéndose entre la gente. Y cada uno parecía verlo como si entrara en éxtasis. Yo decía, por Dios, si este hombre es o no es Dios, será un maestro genuino o no, esta gente está en estado de felicidad. Yo nunca vi una armonía tan grande en todas las iglesias donde he estado haciendo notas. Aparece. Y cuando viene cerquita mío, a mí me agarró un ataque de ego herido, de soberbia espiritual, pero no adrede, no malintencionado. Y le dije, Swami, Swami, please, interview. Argentina Television, está filmando para la televisión argentina. Y Saibaba para y me mira y hace... Me mira con cara, estoy y sigue caminando. La gente que me rodeaba decía, ¿cómo le va a gritar hacia Swami al maestro? Y dije, él me invitó, he invited me para hacer la entrevista. Pasó Saibaba. Vuelve nuevamente. Y yo le vuelvo a gritar, Swami, please, interview. Y me mira una vez más serio y me hace, ¿ah? Como diciendo, ¿qué es esto? No se le habla al Swami, al maestro, sí. A la tercera vez que viene caminando. Yo me acuerdo que cerré los ojos. Y me emocioné mucho y dije, bueno, quizá esto no es para mí, venirme a miles de kilómetros de mis hijos para entrevistar a maestros espirituales, pero acá hay algo fuerte. Si es Dios o no es Dios, que Dios lo bendiga y que este hombre ayude mucho a la gente. Quizá para mí no era venir acá, pero voy a tratar de aprovechar este instante sin tener preconceptos de lo que debo o no debo preguntar. Para colmo. Yo todas las noches escribía en el cuarto todas las preguntas. Después las borraba y decía, esta es muy fácil, esta es muy complicada, esta la vas a ver. Borraba todo. Entonces cierro los ojos y me sentí feliz por mis pensamientos, que ya no eran de tensión. Y cuando abro los ojazos, lo tengo parado acá frente a mí, mirándome muy serio. Yo dije, ¡Swami! Y me dice, esos son los primeros pensamientos positivos que tenés desde que llegaste aquí a la India. Yo le dije, ¿usted cómo sabe? Vos me telegrafías tus pensamientos. Cuando me viste caminando entre la multitud, pensando que yo flotaba, yo capto lo que están todos pensando, pidiendo, anhelando, porque me vacío de mi ego. Entonces puedo percibir lo que existe. Como vos estás tan lleno de tus pensamientos, de lo que quiero, lo que no quiero, lo que debería ser, lo que no... No podés captar la perfección del instante. ¿Querés que te diga todas las preguntas que escribiste anoche en tu cuarto de hotel? Y las borraste pensando que eran tan fáciles para mí o tan simples para que tu ego escuchara. Empecé a llorar, empecé a llorar. Digo, Swami, please, interview, entrevista. Y me mira y me dice, ¿vos querés hacerme una entrevista a mí? ¿Cómo puede alguien que no sabe quién es entrevistar a otra persona? ¿Vos sabés quién sos? Y yo le mostré la badge, la tarjetita, y le digo, Claudio María Domínguez, Argentina Television, please. Se tira la tarjeta. ¿Cómo te vas a presentar con una tarjeta ante la mirada del mundo? Te pregunté si sabías quién eras. Y no me podés contar nada de tu vida. No me cuentes de qué país, de qué religión, de qué... Nada. ¿Quién sos vos adentro tuyo? Y yo le dije, Swami, no lo sé. Si yo no le puedo explicar mi vida... ¿Qué le puedo decir? ¿Me puede ayudar? Me dijo, muy bien. Si captas esto, te quedas con nosotros unos días. Si no lo captas, te vas ya mismo. Ahorranos tiempo y energía. Ahorranos ya tiempo y energía para que tu mente no siga tan activa y pueda ir hacia el interior. Así que cerrá los ojos y escucha lo que te voy a preguntar. Hagan ustedes también si tienen ganas ahí en la casa. Cierren los ojos ustedes también si tienen ganas un instante y yo les traslado
la pregunta clave que me hizo Swami en ese momento. Ya digo, Swami, el maestro divino. Dice, ¿quién está dentro tuyo? ¿Quién habita tu cuerpo? ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién es el que permite que esto exista? Y yo me tenté una última vez decirle, le dije que soy Claudio. Dice, nunca más un dato del mundo exterior. Ahora me vas a hablar desde el dato interno. ¿Quién está adentro tuyo en este momento? Y yo en un momento le dije, te juro que no sé quién soy. Y me dijo, si supieras que no sé, es la respuesta correcta. Bueno, me la dijiste por iluminación, me la dijiste por desesperación. Sigamos indagando en ese no sé. Ahí adentro tuyo, ¿vos ves algo que tenga nombre o forma? Le dije, no. ¿Ves algo que tenga tiempo, espacio? No. ¿Algo que tenga comienzo, que tenga final? Le dije, no. ¿Ves rostros de santos, tu abuela, pajaritos de colores? Le dije, no. No veo nada. Y entonces, ¿cómo puede haber algo ahí adentro si no ves nada? Porque yo sé a dónde va usted. Hay algo en mí que capta lo que usted dice. Yo existo. Yo soy alguien acá adentro. Yo soy algo acá adentro. Solo que no sé explicarlo. No tengo palabras para explicarlo. Y me puse a llorar mucho, pensando que había metido todas las patas, como decimos, el error y que me iba a echar ya mismo del templo. Y me miró una sonrisa muy bella, como que el sol se reforzó aún más, y me dijo, bienvenido por primera vez en esta vida, en este cuerpo, al yo soy. Digo, ¿qué es eso? Bienvenido por primera vez, quizá en tantas vidas, a captar la energía que siempre está en nosotros, que no tiene nombre, ni forma, ni comienzo, ni final, pero permite todo lo que existe. Todo lo que tiene nombre, forma, comienzo y final depende de esa energía. Ese es el ser. Ese es el yo soy. La gente que no capta eso está muerta en vida. Cree que está viva porque cumple funciones biológicas. Cree que está viva porque confunde ganarse la vida con tener una vida. ¿De qué se gana la vida usted? ¿Cuál es su trabajo? Trabajo. Traba para abajo. En lugar de, ¿cuál es su actividad? Actividad activa la vida. Todo eso, y yo seguía llorando, sintiendo que para mí había un antes y un después en lo que estaba captando. Cada vez que sepas ir allí, a ese, vas a manejar el mundo. Cada vez que sepas quién habita en ti, el universo abre sus puertas. Cada vez que creas que yo soy el personaje, mi nombre, mi nacionalidad, mi idea política, religiosa, cultural, social, sexual, étnica, el mundo va a hacer estragos contigo, como hace estrago con todos los egos que andan sueltos sin haber percibido la verdad que los habita. El alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. ¿Por qué la gente se conecta nada más con el cuerpo y el ropaje y no se conecta con el alma que lo utiliza? Bueno, a mí a mis 33, 34 años fue un shock. Dije, ¿había otra realidad? O sea, que le digo, la realidad que yo creí no era, esa es la ilusión. Esa es la maya, le llaman la maya, el velo ilusorio de la realidad. Me hace creer que eso es real y sin embargo va y viene y desaparece tan pronto. ¿Cómo puedo aferrarme a algo que tengo que soltar? Si no me llevo ni una aguja, ni un hijo, ¿cómo puedo aferrarme a lo que no dura? En lugar de entender qué parte mía es continua y qué parte mía es eterna. Yo seguía llorando y apenas en mi entrevista le decía, ¿y en qué parte está ese ser que usted dice? ¿En qué parte está el ser? Me dice, todas las moléculas le pertenecen. Existen todo. Todo lo que ves es una mera proyección del ser. Pero, entiendo tu pregunta. Si tuvieras que llevarlo a una visión interior, anda al chakra cardíaco, el corazón central. Corazón físico, más a la izquierda. Si no late, no bombea, estás muerto. Pero si el corazón espiritual, el centro, no ama, no se abre, no percibe, estás muerto en vida. Sos un mero cumplidor de funciones biológicas. Y dije, wow. ¿Y cómo hago para ir ahí cuando, como usted dice, el mundo me confunde y me perturba? ¿Cómo hago para volver al ser? Y hagamos conmigo esto ahora, la respiración. Me dice, la respiración consciente es la llave de acceso al ser. Uno vive respirando porque el aire es gratis, automáticamente. Jadean, dice, son emocionales, respiran acá.
qué lindo, qué feo, me quiere, no me quiere, vino, no me llama. La víctima mira todo el tiempo afuera. El héroe se sitúa adentro. Entonces, hagan conmigo si quieren una respiración larga, diafragmática. Los que han hecho yoga o cualquier estudio, es fantástica. Vamos lentamente en la inhalación. ¿Por qué? Cuando inhalo lentamente, sigo con la mente el recorrido del aire en mi cuerpo, empiezo a frenar la mente. Háganlo conmigo. Inhalan lentamente. Sigo el recorrido del aire hasta que se inflama acá el diafragma. Retengo un instantito, retengo 3 segundos. Y exhalo lentamente de abajo hacia arriba. Siguiendo el recorrido. El aire que inhalo, retengo, exhalo, retengo. 2 veces, 3 veces. Y ahí me dijo, acabas de estar en estado alfa. Yo dije, ¿qué es un estado alfa? Primera letra del alfabeto. Cuando se frena esta imagen, que para nosotros es el parabrisas del agua bajo la lluvia en el auto. Chuk, chuk. Fíjense, el parabrisas del auto bajo la lluvia, ¿qué hace? Chuk, 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 hasta que lo freno. La mente es el parabrisas. Pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Chuk, hasta que lo freno en el instante. Dice, la respiración consciente es el primer freno de la mente. Es el primer estado alfa. Consciente del instante. Digo, las que me hizo, vuelvo a la respiración. Las que no me hicieron, vuelvo a la respiración. Los 2 espacios son irreales. Ya pasó, no pasó, no existe. Solo existe este instante. Y la respiración es lo primero que te lleva al instante. Todo eso aprendiendo yo a los 33 años de edad crística, 34. Digo, ¿y ahora que ya frené con el pensamiento, qué hago? No, ese pensamiento vuelve a contraatacar todo el tiempo. Entonces se refuerza. Y le añado un segundo elemento. Cuando inhales, te llenas de luz al inhalar. Y cuando exhalas, compartes tu luz con la vida. Digo, ¿por qué eso? Porque la mente es muy densa. La mente siempre va a ir a esto. Me pica, me duele, no vino, no me llama, no me quiere. Si me quiere, lo perdono, no lo perdono. La mente va allí. Muerte, tristeza, pandemia, bicho, soledad. En cambio, cuando me lleno de luz al inhalar, le estoy dando un elemento de alta polaridad positiva a la misma mente. Me lleno de luz. Lo primero que hago es elevar mi energía. Elevo mi vibración. Elevo mi frecuencia y calmo la angustia mental. Inhalo, lento. Exhalo, lento. Inhalo y me lleno de luz. Comparto mi luz con la vida. No es que la pierdo, la luz queda en mí. Metafóricamente se dice, la luz y el amor es lo que más vuelven cuanto más se dan, cuanto más se reparten. Más amor doy, más me vuelve. Más luz inspiro, más me vuelve. Mientras que una torta, cuanto más la corto, menos porciones me quedan. Entonces me dijo, y la tercera que tienes que aprender es, cuando inhalas, mentalmente, te dices, o oralmente, si estuvieras solo, si estás en un lugar público, dirán, estés loco. Pero mentalmente te dices, yo soy, yo en la inhalación, soy. En la exhalación. ¿Por qué? La mente quiere escuchar alguna palabra. Está tan acostumbrada a escuchar todas las porquerías, bla, 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 bla del mundo. Cotilleo. Todo el mundo gritando, hablando de cualquier cosa, sin profundizar en la vida. Entonces el yo soy, se dice, es el último gran decreto que frena la mente. No es que tú dices, yo soy Claudio María Domínguez conduciendo este programa en Telefe Internacional. ¿Quién de ustedes me ve y me aplaude? Ego, ego, ego. Yo soy. Yo soy. Es el umbral, dice, la mente entra en un umbral. Cuando diga, sí, pero me pica, me duele. Yo soy. Pero ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién me llama? ¿Quién me olvida? Yo soy. Es una pulseada. Una pulseada entre la mente afuera y el ser adentro. Siempre va a ganar el ser, siempre va a prevalecer la luz, pero la mente está tan acostumbrada a ir hacia afuera
que no puede volver básicamente hacia adentro. Yo soy. Si les gustase, me enseñó en sánscrito, que es el idioma primigenio en el cual hablaban muchos de los maestros espirituales en el Oriente. Dice, ¿sabes cómo se dice en sánscrito? Digo, no, ¿cómo es? So ham, vibra en el pecho. Digo, ¿qué diferencia hay? Dice, para la mente es lo mismo, es un freno. Yo soy, soham, solo que vibratoriamente, por algo los ancestros hacían que fuera muy fuerte el efecto. So ham. Me dice, ¿cómo se dice en lengua inglesa? Dije, I am, I am. Digo, pero entonces los ingleses originales sabían de esto. Dice, no, los pueblos originarios muy anteriores a que la lengua inglesa fuera conocida como tal, utilizaban, I am, una vibración. El yo soy. Yo estaba en estado de éxtasis. Luego me dijo, cada vez que haya un problema físico, que haya una molestia en el cuerpo, en este ejercicio claro de estado alfa con la respiración, con la visualización de la luz y con el yo soy, diriges la luz conscientemente a determinadas zonas del cuerpo que puedan estar con una energía baja, con una energía más endeble. Ejemplo, digo, yo me dicen que de pequeño tuve hepatitis, el hígado, permanentemente el hígado. Si una mujer divina que nos estuviera viendo, algún nódulo en el pecho, algún problema de próstata, la columna, la vista, permanentemente yo soy la aplicación de la luz. Me dijo, hazte como una radiografía de tu propia energía, llenándote de luz. Para el ser es tan claro percibir que tu destino es la salud. El cuerpo solo nunca tiende a morir, es la mente la que acelera su partida. El cuerpo quiere vivir, es una maquinaria perfecta. Entonces nosotros, dice, llamamos el séptimo sello, que es la orden, a las células para que se regeneren, que recuperen su salud en cada estado alfa. Obviamente si eso después es acompañado con las actitudes de vida en el mundo exterior, comiendo lo que hay que comer, moviéndose como hay que moverse, teniendo pensamientos elevados, teniendo emociones genuinas, sagradas, llenas de amor, uno tiende a vivir una vida muy plena. Pero es un ensamble. Es un todo, por eso se llama cosmovisión, visión holística, visión total, holos es todo en griego. Todo esto para compartir con ustedes quién está acá, quién está afuera. El ser tiene al ego, el ego no lo tiene el ser. Si vamos ahí, tiende a modificarnos nuestra vida. Este fue mi primer reportaje espiritual hace 20 y pico de años y yo dije, Dios, yo quiero esta vida, yo me merezco esta vida. Y ahí empezó un collar de maravillas. Dicen que cuando hay un camino de 1000 kilómetros y uno da el primer paso, ya hizo 500 kilómetros de golpe. En el primer paso está la mitad del camino, ahora tienes que seguir. Es como cuando dicen, el maestro te invita a comer, te prepara la comida, te la sazona, te la especia, le pone colores atractivos y hasta te dice, abre la boca, ponga la cuchara, ahí termina el trabajo del maestro. Cierra la boca y usted tiene que percibir, en este caso degustar, tragar, asimilar, eliminar, es tu trabajo. Se dice que si un maestro es genuino, te lleva a tu propia maestría. Y acá les cuento un ejemplo muy bonito que me pasó al segundo día de la entrevista. Yo estaba fascinado con aprender quién era internamente, contra todos los libros de historia, los textos de cultura de mi vida, enseñando solo el mundo exterior. Y al segundo día, en medio del templo, yo ya tenía planeadas nuevas preguntas que obviamente iban a ser descartadas de mi mente, según lo que él quisiera. Pase y yo le grité una vez más, pero de entusiasta, no de irrespetuoso. Le grité, Swami, Swami, maestro, maestro. Y se acerca esta vez muy serio Sai Baba y me dice, I am not Swami. O sea, yo no soy Swami. Y dije, ¿cómo que no? Le digo, you are Swami, you are Satya, Sai Baba, everybody loves you, todo el mundo lo ama, lo viene a ver. Y dice, I am not Swami, serio. Me dijo, you are Swami. I am you are, ¿no? Entonces, me dijo, ¿cómo I am? I am not Swami, I am Claudio María Domínguez. Me dice, no, never more, nunca más, never more. Swami, Swami, only Swami, only you, el único, only Swami, here in your heart, me tocaba. Never more Swami afuera, siempre el Swami adentro.
Ahora entendés solo esto en el día de hoy. Nunca más maestros afuera. El único maestro habita en vos. Yo soy un buen referente de tu mejor parte. Observa, aplica, practica, vivila. Convertite tú en tu propio maestro. Sé tu propio maestro, sé tu propio héroe, sé tu propio dueño. Nunca el actor minusválido de otro que me autorice a seguir vivo, arrastrándome para que me permitan ¿qué? Ser parte de una sociedad que vive en un punto de la manipulación de la energía. Nunca te dejes manipular. Nunca negocies tu libertad. Se negocia todo, menos la libertad. Puedo negociarte el horario, el programa, la salida nocturna, los chicos con quien quedan, qué película, qué quieres, el partido de fútbol. No se negocia el interior, no se negocia la esencia vital, no se negocia la libertad. Nunca dejes que te succionen, que te chupen, que te succionen el hálito vital. Nunca dejes que te quiten tu energía. El mundo está diseñado para quitarte la energía. ¿No hay tantos vampiros energéticos? ¿No hay tantas larvas energéticas y egregores energéticos? ¿No hay tanto encarnado o desencarnado chupando tu energía? ¿Para qué? Para que te debilites, para que no seas tú mismo. Para que sigas siendo un mendigo emocional, que es ámeme, llámeme, recuérdeme que estoy vivo. ¿Cuándo me amo yo? ¿Cuándo me recuerdo yo? ¿Cuándo me despierto yo? ¡Wow! ¡Qué primer bloque interesante este! Solo con una experiencia muy profunda. Para que ustedes sacudan el polvo de tanta ignorancia y entren en el autoconocimiento. Nos vamos a acompañar en todo este ciclo con 1000 técnicas para que ustedes puedan percibir quién soy, quién creí que era y quién no debería volver a creer nunca más que soy según la mirada ajena. Hay una frase hermosa con la que los dejo antes del corte. Todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era, es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era, es lo que siempre fui. Si agarramos esa frase y la licuamos, tenemos un instante de sabiduría. Todo lo que yo he creído que era, ¿quieres que te cuente mi vida? ¿Quieres que te cuente la que hice, la que no hice, la que me han hecho, la que me tenían que haber hecho, pero no han podido? Esa es la telenovela de una vida, que ya no existe. Nos llevó a estar como estamos ahora. Pero en este momento puedo modificar toda la telenovela de una vida porque ya no se repite. Salvo que yo con mi mente la atraiga, la rememore, no la suelte y me busque cada vez más ocasiones peores a las vividas. Pero no, si yo soy el que soy en este instante, si todo lo que yo no me atreví a develar en mí está presente, si hago aflorar, expongo los dones que tengo, las bendiciones que tengo, que hasta ahora estaban ocultas, disfrazadas, estoy vivo por primera vez pleno. Y lo que tuve no fue una vida mía, fue una vida implantada, fue una vida ajena. Formas de pensamiento ajenas que yo tomé como propias. Recién ahora sé quién soy, recién ahora tengo una vida mía. Y ahora sí decido. ¿Qué hago en el primer día del resto de mi vida? Si el futuro todavía no vino, ¿puedo yo reescribirlo? ¿Puedo generarlo? Sí. ¿Cómo? Sabiendo quién soy. O sea que ¿puedo yo elegir cómo vivir de aquí en más? Sí. ¿De qué modo vivir? ¿Con quién vivir? ¿En qué circunstancias vivir? ¿Qué actividad que activa la vida? ¿Qué creatividad, creación que activa la vida? ¿Puedo recuperar mi divinidad? ¡Wow! ¿Puedo modificar hasta los efectos de mi cuerpo? ¿En mi mente? ¿En mis emociones? ¿Puedo respirar y amar? ¿Y lo demás es puro cuento? ¡Claro que sí! Genios bonitos. Ahora viene la tanda, los avisos de nuestro más genio y capo, Eduardito Pérez Guerrero, que junto a Nancy Guerrero y a Gabrielita producen esto con tanto amor. Y me encantó que ya desde el primer programa les interesara tanto lo que ofrecemos, que son nuestros workshops, nuestros talleres, nuestros encuentros, o más colectivos, que son totalmente accesibles, o los personalizados en directo. Así que eso lo van eligiendo ustedes ahí en las vías de comunicación, tal cual como están. Es un premio que miles y miles de personas nuevas nos estén descubriendo. Así que gracias por existir. Ya seguimos.
Soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Hola, soy la doctora Carla Ansaldi, abogada de inmigración en Estados Unidos. ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Llámenos. Si está pensando en vivir, trabajar o invertir en Miami, nuestros profesionales especialistas en inmigración, bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto. Llame a nuestras oficinas en Miami 1-305-332-6755. Miami, la ciudad del sol, lo espera. ¿Te gustaría tener tu bote en Miami? ¿Navegar con tu familia y amigos? Capitán Jack hace tu sueño realidad. Disfruta de las cálidas y transparentes aguas, atardeceres soñados, una experiencia fabulosa que te ofrece Capitán Jack. Renta tu barco desde la comodidad de tu hogar, vuela a Miami y súbete a bordo de Capitán Jack. Vive una aventura inolvidable navegando en Miami con Capitán Jack. Haz tu reserva ya con Capitán Jack. Miami es uno de los lugares más bellos del mundo. Por eso te invito a que te sumes a En Modo Nancy Guerrero, el programa que te muestra en detalle todo el lujo y el glamour de la Ciudad del Sol, con invitados especiales que te sorprenderán. Todo eso en Modo Nancy Guerrero. En Modo Nancy Guerrero. En Modo Nancy Guerrero. Acepto más, sélgueme ya, dame eso más, yo ya estamos aquí, acá solitos, si es que no fuera por los millones que están viéndonos desde ahí. Gracias por estar encarnados juntos en el planeta en estos momentos. Gracias por estar acompañándonos en lo que se llama elevación de vibraciones, elevación de frecuencias. Digamos, hay que acompañar a la Tierra en su elevación de frecuencias y no nos vamos quedando, nos estancamos y nos decantamos. Así que nos merecemos lo mejor y nos lo merecemos ahora. Una pregunta, ahora nos metemos más prácticos. Significa nos ponemos en aguas más prácticas cotidianas. Ya hablamos del ser, de la esencia. Todo lo de afuera depende de lo que somos. Ahora estoy afuera. ¿Qué hago para generar abundancia? Me contaba mi productor Eduardito que la mayoría de ustedes pidió charlas personalizadas por el tema de la abundancia. Algunos, a ver, la mayoría por abundancia, muchos por el tema de la salud y muchos por el tema de la familia. Padres, hijos, parejas, exparejas, todos los líos aparentes de conflicto que tendrían que ser resueltos en un gran amor. Vamos a la abundancia. Cuando yo digo abundancia, es abundancia en todos los rubros de una vida. No digan solamente quiero mi departamento frente al mar, que lo puedes tener, es justo y es merecido, si es que éticamente eso es lo que quieres. Quiero mi nuevo cambio de la camioneta, perfecto. Quiero que me sobre siempre, no que me falte. Pero para eso, ¿desde dónde quiero lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? Entonces vamos primero a ver cuáles son las características de la abundancia. Características básicas de la abundancia. Dicen que primero hay que tener tres llaves. Cofre. La primera es la humildad, la segunda es la gratitud y la tercera el servicio, la solidaridad, la generosidad, lo podemos llamar así. Las tres nos llevan a una característica intrínseca que es la bondad. Una persona con nobleza, con bondad, que maneja las tres llaves del cofre de la abundancia, humildad, gratitud, solidaridad, está apta para abrir el cofre. Vamos a definirlas rápido. ¿Qué sería humildad?
yo soy muy humilde. No, ustedes tranquilos, acuérdense que estamos solitos. Si bien son millones, estamos cada uno cara a cara, corazón a corazón, con lo que no hay que mentirle a nadie. Quizás ya mentimos muchas veces al mundo. Y ya no podemos mentirnos nunca más a nosotros mismos. Se dice que uno puede escapar de la mirada social, pero no puede escapar de la conciencia. La reputación es la mirada de los demás sobre ti. La conciencia es la mirada personal que habita en mí, de la cual no puedo escapar, y es la que observa todo y con la que tengo que ser veraz. Humilde es cuando alguien no se siente superior a otro. No me siento superior a otro. Tampoco me siento inferior a otro. Siento que somos piezas perfectas de un rompecabezas y que cada uno está obrando como puede según las circunstancias en las que estamos hasta ahora inmersos en esta vida. Ahora voy a modificar todas esas circunstancias. Lo puedo hacer desde la humildad. La humildad es gracias por existir, gracias por ustedes hacer su aporte al planeta. Yo hago el mío. No voy a cesar en mi camino de saber quién soy. No voy a querer convencer a quien no quiere ser convencido de lo que no quiere ser convencido, pero no negocio mi libertad. Con lo que me ha costado llegar a este momento, me ha costado realmente llegar vivo, entero, pleno a este momento y despertar a saber quién soy. No me lo quiero perder más, no en esta vida. Si me van a acompañar complementándome, es una bendición. Si no, fue perfecto mientras duró, compañero, hermano, hermana del alma, pero ya no vuelvo a bajar en mi nivel de apreciación de la vida. Eso es no negocio mi libertad. Humildad. Soy humilde. No tengo un ego soberbio. No digo soy tan espiritual y los brutos ignorantes no entienden nada, ¿no? Permito que cada uno maneje su tiempo evolutivo. Si me piden ayuda, se las doy. Los trato de inspirar. Les trato de poner mi ejemplo. Pero tampoco ando persiguiéndolos por todos lados para que despierten. Porque la gente tiene su tiempo. Decía el Corán, en una parte de Mahoma, no Muhammad, el mensajero de Alá, decía, no despiertes al esclavo que está dormido, porque se va a volver loco y te la va a dar. ¿Qué dice la Matrix? Hay gente que pagaría y mataría por no despertar. Están como están. Están en su adormecimiento. No los quites de su sueño. No están preparados todavía para saber quiénes son. Perfecto. Entonces la humildad es, sigo mi camino, no fuerzo el camino de los demás, pero no me pierdo el mío. ¿Estamos tesoros? Segunda, gratitud. ¿Qué es gratitud? Todo lo que uno agradece se multiplica. Todo lo que uno agradece se potencia. ¿Ustedes son de agradecer muchas veces por día? Les pregunto, ¿son de agradecer mucho? Yo soy de agradecer mucho. Más me ha costado la humildad, porque yo he pensado que al ser intelectualmente muy rápido, no entendía cómo la gente era muy lenta y cómo no despertaban. Yo en una época decía, estaba hablando de esa época de mi ida a la India, a ver a todos estos seres divinos, a Oriente, a ver la misma vida de grandes popes. Y me acuerdo que yo decía, ¿pero por qué no se irá la mitad del planeta? Jodiendo, dañando, molestando a la humanidad. ¿Pero por qué no desencarnan en vez de dañar, matar, torturar, violentar? ¿Se acuerdan de la película de la última de los Vengadores, la final donde está Thanos, el villano, que tiene una cosa muy interesante el villano? Él quería que la mitad del planeta se fuera. Hacia así se va. ¿Por qué quería que se fuera? Para que el planeta durara para un nuevo orden, donde instaló lo duro de su mensaje. Pero yo pensaba igual, decía, toda la gente dañina, ladrona, violadora, estafadora, belicosa, asesina, que se vayan. Un botón y que se desvanezcan. Bueno, los torturen, que se vayan. Y un día un tibetano me dice, déjelos que cada uno haga su código evolutivo en esta gran telenovela, en esta gran soap opera. Y si usted lo único que tiene que hacer es cumplir su rol. Pero agradezca. La bendición de estar sabiendo quién es, de estar despertando, de estar teniendo una vida suya y no una vida como actor de reparto de los demás. Entonces agradezcan desde que se despiertan hasta que se acuesten. Agradezcan cada vez que se acuerdan que hay que agradecer. Si yo les dijera ahora un test, como si fuera una pregunta en trivia. A ver, ¿tiene usted un minuto por reloj para agradecer? ¿Por qué cosas usted agradecería? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Yo diría, agradezco que me desperté, que estoy vivo, tengo el cuerpo entero. A ver, no estoy entubado, no estoy en un pulmotor, no me estoy muriendo, estoy con los órganos internos bien. Agradezco que veo,
que escucho, que hablo, que me comunico, que existo, que tengo un intelecto, que tengo una percepción consciente de quién soy. Agradezco que tengo donde dormir, tengo donde vivir, tengo para comer, tengo alguien a quien abrazar en mi vida. Agradezco que puedo elegir saber quién soy. Pues sigamos. Agradezco la naturaleza, la piedra, la planta, el mar, el animal, la montaña. Agradezco que todavía puedo ampliar mi percepción evolutiva y no me quedo en una vida rutinaria, una vida del pasado acumulado, una vida de miedo al futuro. Agradezco todo eso. Y un maestro espiritual diría, bravo, 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 bravo. Todo lo que usted agradezca se multiplica. Y acá viene la segunda frase, que es muy brava, muy triste, muy cruel. Cuando me la enseñaron, yo dije, Dios mío, todo lo no agradecido será perdido. Todo lo que uno no agradece lo termina perdiendo. No hay un foco de atención, no hay un foco de energía de gratitud. Así que bueno, ¿son agradecidos? Díganme que sí. ¿Sí? El que miente es karma en contra. El que miente arderá en el infierno. Si hubiera infierno. Si hay infierno, no el del diablo que te asa como un pollo, así fried chicken al espiedo. El infierno es no ser feliz y no ser libre aquí y ahora. Entonces, la segunda característica, dijimos, la gratitud. Primera, humildad, gratitud. Generosidad, solidaridad, servicio. ¿Son generosos ustedes? ¿Son solidarios, son serviciales? Alguien me dirá, no tengo un peso, Claudio, no tengo un dólar, ¿qué hago? ¿Estás dando tu energía hermosa, tu tiempo, tus palabras? ¿Estás dando tu sonrisa? ¿Estás dándole ánimo a los demás? ¿Y si te sobrase un poco de dinerillo, le comprarías las frutas y las verduras a un chico en la calle que lo necesitara? No darle plata, incluso, pues se la puede a los padres que se la fuman, la chupan, la drogan. Pero le darías, ven conmigo, niño, vamos a la frutería, toma 3 bananas, 1 kilo de manzanas, de naranjas, esto es mi regalo. No, señor, yo quiero dinero. Entonces no. Pero sos generoso, eres una persona que está apta a ayudar a aquel que la vida te ofrece en el día. Aquel que causalmente entra en tu camino, en tu paso, ¿puedes ayudarlo? ¿Estás apto? ¿Te es amorosa la idea de ayudar? ¿O es, hay que ser bueno en la vida? Bueno, vamos a obligarnos, dicen los santos que hay que ser bueno. No es sentido, no es natural. Aunque para que no se sientan mal, un día en un reportaje, aquí iremos ya varias veces, de Madre Teresa de Calcuta, me dijo, si no les sale, qué frase, si no les sale ser una buena persona, si no importa, oblíguense a ser una buena persona, van a terminar siéndolo. Qué frase hermosa. Como diciendo, bueno, vamos a generar un acto de solidaridad en el día. Y a los 10 días decís, che, me falta todavía, tengo que dar todavía algo bueno en el día de hoy que no lo he hecho, se me corta la respiración si no lo hago, bravo. Parece que hasta la bondad es como un músculo deportivo que hay que tensar, hay que empezar a practicarlo, como los buenos pensamientos, como las buenas emociones. Entonces, ¿eres humilde? ¿Eres agradecido? ¿Eres generoso? Si me dijeran, sí, voy bien, si no, la idea es que lo practiquen en su casa, en su intimidad, que estén atentos a generar más gratitud. Cada cosa buena, a veces agradezco que estoy haciendo este programa en este momento. Ustedes deberían decir, agradezco que lo estoy viendo causalmente y me hace bien. Agradezco que tengo oportunidades en el día de hoy para seguir agradeciendo y bendiciendo. Si eso estuviera, se empiezan a abrir las puertas de la abundancia. Falta ahora una cosa muy interesante, que es el cuarto punto, que es el segundo nivel, cuarto punto. El merecimiento. ¿Ustedes creen que se merecen abundancia? Yo diría sí. No, a ver, tranquilo. ¿Cómo me doy cuenta que sí? ¿Te consideras un ser divino por estar encarnado, merecedor de lo mejor? ¿O eres un pobrecito, victimita, quejosito, la queja, la letanía, la víctima, que atrae justamente la polaridad negativa? Siempre se dice, cuando una persona se va a la vida, sale a la calle haciendo el pobrecito, el universo le da limosnita. Pobrecito, limosnita. Héroe luminoso. ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la queja, a la víctima o al merecimiento? Cuanto más dedico a la queja, más termino perdiendo todo. Pobrecito de mí, víctima, todos en mi contra. ¿Cómo quieres que sea feliz con las que me han hecho?
o las que no me han hecho, o las que me tenían que haber hecho, pero no han podido. ¿Se entiende? La víctima, la telenovela también triste. Muy latinoamericana. El latinoamericano tiene esa cuestión de la telenovela, a veces del chiquitaje, de la víctima herida, a la cual se la han dado y lo han abusado todo el tiempo, psicológicamente o físicamente. Y no sale de la narración de esa historia, que es de lo que tenemos que irnos. Todo lo que pasó, pasó, me di el reggaetón. Pero en este momento pasa lo que yo quiero que me pase, a mí en este instante. ¿Entienden, tesoros? Entonces, el merecimiento. ¿Me merezco lo mejor? Sí. Creo que yo sé dar, esto es muy importante, se llama el merecimiento de reciprocidad. Yo sé dar lo que quiero pedir. Yo quiero que me venga algo en especial a mí. ¿Yo tendría la capacidad de dar eso? ¿O soy solo un demandante, un mendigo emocional? Dame, ayúdame, ámame, provéeme. ¿Yo sé dar eso? ¿Yo sé ayudar, dar, amar y proveer al otro? Vibratoriamente, a ver, ley vibratoria de empatía universal. Solo puedo pedir aquello que yo sé dar. No importa que no lo tengas físicamente ahora. Si te fuera muy bien económicamente, ¿ayudarías a los demás genuinamente? Si tú tuvieses tu empresa porque la querías, ¿generarías fuentes de trabajo? Es muy claro esto, la abundancia, pero va para una pareja en la que volveremos en otro programa. Quiero una pareja, ¿con qué características tú quisieras tener tu amorcito? Quiero que sea un muchacho, una chica, quiero que sea honesto, trabajador, inteligente. A ver, pretendo que sea gracioso, que esté bien de cuerpo. No, no quiero una persona destruida a la cual tenga que ir a limpiarle la cola. Quiero algo que sea atractivo. Muy bien. Tú eres una persona inteligente, activa, independiente. Tú eres una persona atractiva. Tú te consigues. Quiero a alguien que esté en este camino. Quiero que le interesen estos temas espirituales. Tú genuinamente estás buscando la verdad en tu interior. O solamente coleccionas cursos, talleres, workshops. Y me voy a la India y tengo de nuevo un título. Y tengo, me pintaron el tercer ojo. Y me pusieron aquí la hierba sagrada. ¿Y por qué no modificas tu vida y no eres feliz de una vez por todas? ¿Buscas más piedras, más rituales, más viajes, más bendiciones de afuera? ¿En qué momento te bendices tú desde adentro? Estos tesoros es importante. Entonces quiero abundancia. Y eso que tú quieres, que tú sientes que mereces, lo podrías compartir con el mundo, podrías luego inspirar, enseñar a los demás. ¿Se acuerdan del secreto? Tanto se habló del secreto. La ley de atracción. Está perfecto. El secreto para mí tiene un gran mérito. Que es, enseñó que la gente dijera, en mí está el poder está en ti, decía Luis Hay, la divina Luis Hay, usted, el poder está en usted. Entonces la gente decía, por ejemplo, en la película, en el libro, me pasé dibujando la casa de mis sueños. 5 años, dice el chico en una escena, la vengo dibujando. Mira tú, el cuarto de mi abuela, la cucha del perro, el jacuzzi para que nos bañemos ahí desnuditos. Todo. Y aquí la tengo, la casa de mis sueños. Está bien, energéticamente estuviste 5 años poniendo una energía, más vale que tengas tu casa. La pregunta es, ¿eres feliz? Y tengo la casa de mis sueños yo. No te pregunte eso, ¿eres feliz en la casa de tus sueños? Y es lo que yo buscaba, ¿se entiende? Mire, les voy a dar un dato muy importante sin mencionar el nombre. Uno de los mejores, bueno, mejores, hace 20 años atrás, 25, era de los 5 top de Hollywood, actores número 1 de Hollywood. Yo lo fui a entrevistar, no digo el nombre, pero de los hace 20, sigue estando todavía, por Dios, debe tener 50, 60 años en este momento, y sigue activo y sigue protagonizando. Yo le hacía una entrevista y él en un momento se enganchó con mi diálogo porque íbamos hacia lo espiritual, lo diferente, ¿no? Hábleme de su nueva película, ¿cuánto tiempo la filmó? ¿Cuánto cree que usted va a recaudar con la película? No, nada de eso, ni usted se enamoró de su co-keeper, de su partner, no. En un momento me dijo, yo soñé con esta mansión. Recorríamos su mansión mientras yo filmaba el reportaje. Dice, yo soñé con esta mansión. Dice, cuando la hicimos con mi esposa, dice, mucho tiempo, le dedicamos tantos años para la casa que queríamos, los cuartos, los baños, los huéspedes, los niños. Dice, la terminamos de inaugurar. Y me mira así y me dice, y nos separamos. ¿Se entiende? Yo me quedé, le digo, Mister, casi se me escapa el nombre, ¿no? Digo, dice, ahí uno aprende. ¿Por dónde viene lo importante? La mansión está bien. No la valoro. En realidad no la valoré hasta que empecé a valorarme a mí mismo. Qué interesante esto, ¿no? Entonces el secreto es,
saber quién soy en la vida y después me viene la mansión. Si yo sé quién soy por dentro, después tengo el auto más deportivo y el yacht y las maravillas que yo veo en el programa este del divino de Nancy, de modo Nancy Guerrero, que llamó este, digo, fantástico. Pero ¿es feliz el que lo tiene desde afuera o de adentro? ¿Se entiende, tesoros? Me acuerdo en otro momento del secreto, el muchacho también joven, porque va para los millennials, los cool, los chicos estos de ahora, executives, y el chico pone también, este era mi auto, mi coupé deportiva favorita, y yo corté una foto y la coloqué en la heladera, en el refrigerador, en la puerta, y yo todos los días miraba la foto y le decía, tú serás mía, tú serás mía, tú serás mía, y la tuve, acá la tengo, el Porsche. Y era la gran película, sería para un maestro, y si usted tiene un accidente, y si se accidenta un hijo con la coupé, y si se la roban y dan un mamporro para sacársela, ¿para qué cree usted? Tú serás mía. ¿Por qué no apareces tú en tu vida? Porque tú no eres tuyo. Soy mi propio dueño. Y de paso, ¿puedo el auto deportivo? Sí, pero no le darías más importancia que a una buena bicicleta o que a un buen monopatín para pasear por la playa. Es decir, el mundo exterior es una maravilla. La abundancia es tu derecho. Puedes vivir donde quieres, como quieres, en condiciones de alta calidad de vida. Solo si sabes desde adentro quién eres realmente. Si no, lo de afuera termina. Y una frase terrible dice, aún los más ricos se terminan gastando su remedio en remedios, su dinero en remedios oncológicos. Entonces, si tú ese amasar esa fortuna para gastar los remedios, o para que le quede a los acreedores de los nietos, o para que haya feudos, significa peleas en la familia por la herencia de mi padre con el primer matrimonio, con el segundo, saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Yo he hecho notas a los más ricos de los ricos y a los más pobres de los pobres. ¿Es una maravilla ser rico? No. ¿Es una maravilla ser pobre? No. Entre rico y pobre tenés más recursos siendo rico. Pero los más ricos que me han tocado tenían las historias más tristes. Más tristes, de adicción de los hijos, de accidentes, de adicción de ellos mismos, de pérdida, 5 parejas, 3 abortos, 6 dolores. Entonces, ¿se puede ser un rico feliz? Obvio. ¿Se puede ser un pobre feliz? No es tan fácil, porque yo no le llamaría pobreza, no pretendo riqueza. Una persona que se autoabastezca, aunque viva con muy poco en la playa, con su barquito pescando, pero en estado de abundancia, es la vida que yo elijo. O sea, lo que tú debes tener y se entiende por abundancia es la vida que tú eliges. Y para una vida que eliges, su cabaña, su comida, desnudo, los cocoteros y en un mar caribeño, fabuloso. Y otros viven en su penthouse, en la bahía, el harbor, y a la noche están llenos de depresión y toman medicación para poder dormir. Es decir, ¿puedo tener lo que quiero afuera? Sí. ¿Y puedo tener lo que quiero adentro? Obvio. Si sé quién soy adentro, ¿puedo tener lo que quiero afuera en estado de sabiduría, de alegría, de abundancia y de merecimiento? Claro que sí. Con lo que recapitulemos. Humilde. Hay gente más rica también que he conocido, a los que le iba a mirar muy humildes. Y algunos, nuevo rico, la frase nouveau riche, soberbios porque tenían su dinerito que lo perderían al otro año. Humilde, agradecido, servicial, merecimiento, lo merezco. Merecimiento de este estado, todo lo que yo estoy visualizando que me viene, yo lo sé dar y compartir. Perfecto, se llama empatía. Empatía del merecimiento. Interesante. 5 minutos, termina con la abundancia. Y alguien me preguntaría, ¿cómo hago para tener la abundancia que quiero además? Ahora sí viene algo de la técnica, que es, tengo que decretar con claridad lo que quiero. Decretar es oral y mental, tiene que escucharlo mi mente, tiene que reforzar el circuito. Quiero esto. Lo siento, lo decreto. Primero, el decreto, el poder de la palabra, es sagrado. Es decir, incluso hasta la Biblia, ustedes saben que yo no pertenezco a ninguna religión, pero respetuoso de todas. Adoro leer los textos sagrados de distintas religiones. Si en un principio era el verbo, yo decía, ¿qué era el verbo? Amar, temer, partir. No, el verbo era la vibración sonora. Oh. Para un tibetano sería el sonido, el mantra. Es la orden, decreto esto, lo decreto. Mientras lo decreto, lo visualizo. Siento, visualizo es con los ojos cerrados, abiertos, es veo la imagen de lo que estoy decretando. Le estoy dando una orden muy clara al universo. Lo que decreto lo estoy viendo. Lo decreto, lo veo. Siento que me lo merezco. Lo tercero es la sensación. Decreto, visualización, sensación. Dicen los grandes difusores, la intención es realización. Si lo decreto, lo visualizo, lo siento,
hay un merecimiento, ya me está sucediendo. Dice, pero tú todavía no te pasó eso. Ya, en un punto del universo que es simultáneo, ya está pasándome. De paso, mañana o pasado me tocan el timbre y digo, ahí está, perfecto, acá está mi casa. Lo siento, lo visualizo, lo decreto, lo merezco. Y lo precipito. Precipito es, ¿puedo plasmar eso? ¿Cómo lo plasmo? Alguien me dirá, ¿qué es televisor plasma? ¿LED plasma? Plasmar significa convierto la energía en masa. Lo que aparentemente no existe, pero que es todo lo que existe, que es lo que hay acá. Si no hay nada, no. Todo está acá, el universo está acá. Se materializa. Cuando yo le doy la orden, desde el decreto, la visualización, la sensación de merecimiento, lo precipito. Y ahí la última gran respuesta del universo es, ¿usted está preparado para eso que pide como abundancia? Sí. ¿Y usted va a ayudar a que el planeta mejore en abundancia? ¿Usted no se va a comer el postre solo? ¿Lo va a compartir con los demás? ¿Va a mostrar que si yo soy abundante es para que tú lo seas también? Ahí empieza a cerrarse todo el círculo. Hay otra frase muy hermosa que le atribuyen a Jesús, decía que la gente se ilumine y la lámpara, está la lámpara, la coloquen en la cima de la montaña, así todos observan y dicen, si él llegó, yo también llego, yo soy el próximo. Si la gente coloca la lámpara bajo la mesa, la gente se tropieza. Es decir, no es para mí, la abundancia es mía, yo me gratifico, yo me guardo todo para que el otro no tenga. No, inspiro, digo, mira qué bien me va. Nací en la calle, en la pobreza, no tenía nada. Estoy viajando por el mundo, soy dueño de mi departamento, de mi casa, de mi decisión empresarial. Pero nada de eso me aprisiona. Sé quién soy todo el tiempo y soy libre por dentro. Y de paso juego el juego de la abundancia sin que el juego me devore. Es un campo de juego, es un terreno de juego, es un gran partido de fútbol, de básquet, de soccer. Es un gran partido esto. Sé jugarlo bien, sé cuándo entrar en el campo de juego, cuándo retirarme del campo de juego. Sé cuándo observo el puntapié inicial y cuándo me retraigo. No me agoto a tontas y locas. Gol, gol, gol. No, hago, intervengo, gol. Vuelvo, observo, aplaudo, intervengo. ¿Entienden? Metáforas para que cada programa sea esto. Cuando sé qué debo hacer en el mundo desde lo que yo soy. Siempre la felicidad es de adentro hacia afuera. Siempre es de lo sutil a lo denso. Siempre es de lo individual, individuo, indiviso. No está diviso, no está dividido a lo colectivo. Cada vez que yo busque la felicidad de afuera hacia adentro, no va, se va. Tu sube y baja emocional. ¿Se acuerdan, Swami? Maestro. Maestro. Only acá, no, never, maestro afuera, siempre acá adentro, amores, está claro esto, nos deben quedar 2 minutos, ¿no?, de charla, un minuto con cariño. Esto es Despertando con Claudio, como excusa, en realidad es Despertando con ustedes, recomiéndenlo, que corran el boca a boca, que les sirva todo esto. Me decía mi gran productor Eduardito Pérez Guerrero, que entraron como 100 pedidos, ya de talleres, de workshops, de momentos claves para tener, o las consultas personales, personalizadas, que está bien, sí, está muy bien. Yo a veces prefiero quizá los talleres colectivos porque siento que en 3 horas podemos enseñar el karma a 1000 personas al mismo tiempo. Pero entiendo también esa gente que puede, que se da ese gusto, en vez de ir a un terapeuta 30 años seguidos para aprender a perdonar, yo propongo que conmigo lo logren en un rato. Sí, seguro. Yo propongo que se ahorren 30 años de terapias en un par de horas. Pero bueno, así que ya estamos unidos. Ahí tienen todos los datos para comunicarse con nosotros, con la producción, para una actividad o para la otra. Dijimos actividad que activa la vida, no trabajo que traba para abajo. Gracias por existir. Soy Claudio María Domínguez. Ahí nos tienen en las redes sociales todo el tiempo. Y si no fuera por ustedes, el programa no existiría. Y gracias a la gente de Telefe Internacional que nos dispara por todo el planeta. Gracias y hasta la próxima. I said no more.